Antes de empezar, el siguiente video es un clip de un video mucho más largo. Si quieres ver el video completo, te lo dejo aquí en la descripción. Hasta aquí debería haber quedado claro que las creencias son datos que damos por hecho como reales sin cuestionar qué tan reales pueden llegar a ser. Ahora veamos qué tipos de creencias hay. Si bien a gran escala nuestras creencias de cierta forma enmarcan si algo es agradable o desagradable, amable u hostil, estos datos, estas narrativas mentales, le dan estructura a nuestra realidad. Y vamos a empezar con algunas de las creencias más profundas y fuertes. Las que podrían llamarse creencias religiosas, pero a mí me gusta llamar creencias de cosmovisión. Estas creencias son nuestras ideas sobre cómo se creó todo. Normalmente no las comparten las personas que tienen menos idea de por qué estamos aquí, pero justamente estas creencias definen nuestra idea de por qué existimos, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué se supone que estamos haciendo y hacia dónde vamos. A gran escala, estas creencias son una forma de neurotecnología social que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso ha desarrollado para permitirnos a todos como especie sintonizar la misma realidad y cultura, y podríamos llamarle la realidad preestablecida o consensuada. Inclusive nuestros nombres son partes de estas creencias. No sé si te has dado cuenta, pero al menos en Euroasia, básicamente todos los nombres son judio-cristianos. Pero bueno, las siguientes son las creencias de identidad o creencias biográficas. Estas creencias tienen que ver con quién creo ser yo. Todas las ideas que forman mi propia identidad. ¿Qué soy, qué no soy? ¿A qué soy afín y qué no me gusta o no es para mí? De estas creencias nace nuestro comportamiento. Como yo creo ser esta clase de persona, tengo que actuar de esta manera. Gran parte de toda nuestra interpretación personal de la vida viene de aquí, ya que conforme vamos creciendo y nuestra biografía se va volviendo cada vez más compleja y única, nuestra propia experiencia directa de la vida va creando un set personal de creencias que determinan mi forma de interpretarme a mí, de interpretar el exterior o de interpretar mi relación con el exterior. Por otro lado, tenemos las creencias descriptivas. Estas son creencias mucho más objetivas, ya que intentan describir propiedades que algo tiene para definirlo o describir cómo es. Por otro lado, tenemos las creencias generativas. Estas son creencias que dotan de propiedades a algo que no las tiene. Podemos entender esto mejor dentro del animismo, que básicamente lo que hace es darle a un objeto inanimado una personalidad, como lo hacían en la antigüedad básicamente con todo. Para los hindúes, cada cosa que existe es una divinidad o hay una divinidad detrás de ella. Las creencias generativas, que son básicamente el abracadabra, yo creo al hablar, son creencias que crean algo que no está ahí, ángeles y demonios, grimorios, que no es otra cosa que gramática. Al final, las palabras no solo describen las cosas como son, sino que tienen un poder generativo que hace que las cosas sean. Ahora, en una parte mucho más práctica, están algunos de los tipos de creencias más conocidos. Uno de ellos son las creencias limitantes. Estas son creencias que a gran escala todas tienen que ver con miedo y básicamente limitan nuestro margen de posibilidades. Son los no puedo, no soy suficiente. Son todas las excusas que te hacen crear una percepción de la realidad donde algo no es posible o está limitado. No soy suficiente, necesito algo que no tengo. Yo no tengo la capacidad para lograrlo. No voy a poder hacerlo hasta que no tenga esto en mis manos. Son creencias que producen una visión de la realidad de miedo, de escasez, de imposibilidad, frustración, desesperanza, restricción, a gran escala impotencia. ¿Por qué? Porque son creencias que desde la forma en la que creemos las cosas nos imposibilitan el lograrlas. Por suerte, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo correcto.
Y frente a cada creencia limitante tenemos también una creencia poderosa o empoderadora. Estas, por otro lado, son creencias que abren un nuevo margen de posibilidades. Son creencias que nos empoderan. No importa qué pase, pase lo que pase, creo que puedo con ello. Si no tengo la capacidad, puedo aprender a hacerlo. Puedo encontrar una nueva forma de llegar ahí. Puedo lograr esto. Tiene que haber una forma de poder. Una de las formas más hermosas de entender las creencias empoderantes en una sola frase es esta que dice que si hay un reto en el camino, el reto es el camino. Y básicamente todas esas creencias nos dotan del poder para lograr lo que queremos lograr, ya que el recurso más grande que podemos desarrollar al final del día es el ingenio, es la capacidad de crear nuevas posibilidades donde parece no haberlas, de usar la creatividad para solucionar las cosas con lo que tenemos en vez de pensar en qué me hace falta para lograrlo. Pero bueno, todavía más adentro tenemos las creencias raíz. De cierta manera, estas son de las creencias más importantes. Las creencias de cosmovisión son similares, mas las creencias raíz van todavía más allá. Son creencias que normalmente empezamos a desarrollar en estos grupos o kits de creencias que tenemos desde que somos niños. Y nosotros nos identificamos con un momento en específico. Uno de mis maestros me contó una vez que él se veía siempre como el antagonista, que muchos años él se sentía el villano. No solo eso, sino que se sentía el villano que al final del día no lograba lo que quería, sino que todo le salía mal. Un día, haciendo su propio análisis de sus creencias y de dónde había nacido esta percepción de sí mismo y de la realidad, se dio cuenta que de pequeño, por alguna razón, se había quedado muy picado con la película de George de la Selva, donde él se había identificado con el antagonista al que todo al final del día le salía mal, pero era como este personaje que se jactaba de sí mismo y de cómo era mejor que todo, siempre un poco desde las sombras. Eventualmente se dio cuenta que a medida que fue creciendo, a partir de identificarse y de adoptar unas creencias de que él era el antagonista, el extraño, el que al final le metía todo y hacía planes pero no lograba salirse con la suya, se dio cuenta que gran parte de sus decisiones en su vida adulta, que él llegó a ser uno de los maestros con mayor impacto y con una audiencia más grande a nivel mundial, y después fue nombrado una de las personas más odiadas del planeta Tierra, por una sarta de tonterías además que en este momento no importan. La cuestión aquí es que, analizando por qué de repente la BBC lo nombró el hombre más odiado del mundo, llegó a darse cuenta que él se sentía identificado con este personaje del hombre más odiado del mundo, al punto de llevarse a literalmente serlo. Es muy importante identificar nuestras creencias raíz, porque muchas de todas las demás creencias que forman parte de nuestra visión de lo que es la realidad surgen de una de estas. Y nosotros podemos trabajar, que ahorita vamos a pasar a justamente cómo transformar y cambiar estas creencias, mas nosotros podemos trabajar de forma independiente en muchas creencias que hasta cierto punto son muy superficiales, o podemos indagar y analizar las creencias que crean nuestra visión de la realidad y encontrar esas creencias raíz. Ya que cuando tú cambias una de estas creencias, un pequeño cambio en el fondo cambia todo lo demás. Si tú cambias la semilla, cambia el árbol. En vez de estar cambiando de hoja por hoja, lo que quieres es identificar la semilla para poder desde ahí hacer iniciar la transformación. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a cómo creas estos cambios duraderos y transformas tus creencias limitantes en creencias poderosas.